De acuerdo con la artista y docente María Gurley, el sistema capitalista considera a los humanos como mercancía. Es decir, la premisa encabeza que los humanos pueden vender su fuerza de trabajo, esto en los medios de producción, pero también es fundamental que sean consumidores. En este sentido, la idea sobre una familia tradicional funciona como una unidad de consumo. En estos núcleos sociales, en la mayoría de los casos, son las madres a quienes se les ha asignado el rol de cuidar el hogar, administrarlo, limpiarlo, ordenarlo, alimentar y cuidar a los demás integrantes de esa familia, todo lo anterior de forma gratuita. Esto representa una forma eficaz de mantener el status quo de un sistema que se cimenta aprovechándose de la labor doméstica de millones de mujeres. Sí, en la actualidad existen mujeres que trabajan y también son proveedoras en su familia. No obstante, en muchos de los casos, no solo porque ejercen este derecho, sino que el sueldo de sus parejas no ha sido suficiente en muchos casos, y esto ha sido motivo suficiente de emplearse y ser parte de los sistemas de producción. Además de ello, no dejan de hacer las labores domésticas que la sociedad les ha asignado. En este caso, realizan doble jornada laboral, solo que una no ha sido reconocida y pagada. Bajo estas condiciones, cabe preguntarse, ¿será fácil para las mujeres ser profesionistas o científicas? Escuchemos a la académica mexicana Julieta Fierro al respecto. Tenemos la idea de nuestras mamás, que tenemos que ser buenas amas de casa, cuidar al maridito, cuidar bien a los hijos, además saber hacer trencitas y ir al gimnasio. Entonces, ¿qué les pasa a las mujeres profesionistas jóvenes? Siempre están cansadas, están agotadas, porque creen que tienen que ser buenazas en todo. Y fíjense que no. ¿Ustedes creen que tendí la cama antes de salir de su casa? No. ¿Que lavé los trastes de ayer? No. ¿Y qué me está pasando? Nada, nada. Sí los puse a remojar. No pasa nada. Es decir, ese mito de la mujer perfecta no es necesario. Podemos ser investigadores comunes y aportar muchísimo a la ciencia. Ese es un problema. Pero el problema más grave es el siguiente, que no hay condiciones para que las mujeres sean científicas. En este contexto, María Gurley señala que las mujeres dedicadas a las labores domésticas han mantenido un papel secundario en las sociedades de la premisa capitalista, donde se justifica su relegación a la concepción errónea de su no relación con los medios de producción, y así creándonos erróneamente una falsa concepción que el trabajo doméstico no remunerado no es realmente un trabajo. Entonces, si hacemos objetivamente una reflexión, existe injusticia y violencia a la mujer manteniéndose en una suerte de esclavitud silenciosa y consentida por la sociedad. Darse cuenta del problema deriva en actuar consecuentemente, involucrándonos en las tareas domésticas es una de ellas. Otras se pueden ejercer desde acuerdos que no vulneren a ninguna persona y se priorice la equidad y la justicia.